contraste de los colores de la piedra rojiza que cubre ese desierto con la capa de arena fina. El candelabro se puede preservar muy bien gracias a la falta de precipitación en la zona. Llueve muy poco, menos de 20 milímetros anuales, lo cual es casi nada. Y segundo, la forma en que el viento sopla. Dentro de la isla podemos observar a lo lejos sacos amarillos que contienen guano, ¿sí? Aproximadamente 50 kilos cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Al no tener lluvia fuerte, este guano cada año se va tocando duro, las capas se van engrosando, ¿sí? Por ejemplo, este año iniciaron esta recolección de guano en enero y se encontraron en la isla capas de 5 metros de altura en algunas partes. ¿Se imaginan? 5 metros de altura en el guano. ¡Ah! ¡Miren un pingüino! Es un pingüino aventurero. ¿Ven arriba? En el borde. ¿Cómo está su viaje? Es un pingüino osado, salvaje. Arriba. No tienen miedo, ellos son muy tranquilos. Al lado derecho, el arco natural. Todas las formaciones que pueden observar son naturales. Y las tallaron, pues, el mar, ¿no? Los de viento, a lo largo de millones de años. Veremos otra formación rocosa. Atentos, la cabeza del ave, allá al frente. Esa cabeza, ¿vieron? Esa formación rocosa se parece a un pico, ¿vieron? El pico de la cabeza del ave, y al lado derecho sería como la cola, ¿vieron cómo sale del mar? ¿El guía está loco? No. Poquito de imaginación, que podemos observar la figura de la cabeza. Hay una gaviota